dip con aguacate. Ay, de chuparse los dedos. Usted lo va a poder probar con palitos de vegetales, con galletas y, por supuesto, el ingrediente principal, aquí lo tenemos, el queso crema del Prado. Del Prado presenta la receta del día. En un procesador colocamos el queso crema del Prado, el aguacate, jugo de limón, sal, hojas de menta, ajo, comino y procesamos. Bien, así me quedó a mí. ¿Qué les parece si usted nos sigue con esta y muchas recetas más en las redes sociales que le aparecen en pantalla?